semana en el país más sereno del mundo. Yo soy Johan Mejía. Y yo, Ariana Suárez. Bienvenidos a You News, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Tensión diplomática. El escritor y periodista Jaime Bailey tuvo algunas malas experiencias en Ecuador, sobre todo migratorias. ¿Entonces no les cobras esos impuestos? Un estudiante le preguntó a Novoa sobre la deuda de su grupo empresarial y el Dani gambeteó como Messi. Como en los viejos tiempos, el consejero de Participación Ciudadana alineado al correísmo Augusto Verduga se fue de palabras con la periodista Gisela Bayona. Aunque poco anunciado, el fin de semana pasado fue la Feria Internacional del Libro de Guayaquil, aunque claro, yo no sabría decirlo. ¡No sabe leer! Pero igual pasaron cosas. Si no, pregúntenle a Jaime Bailey, el escritor y periodista peruano, fue uno de los invitados estrellas de la FIL. Y le pasaron cosas. En su canal de YouTube, Bailey fue crítico con el periodismo ecuatoriano, que al parecer le dedicó a hacerle preguntitas bastante interesantes. Estuve 2 días en Guayaquil, me invitaron a la Feria del Libro. En las entrevistas siempre ocurre de todo, ¿no? Las preguntas que yo recuerdo son las más insólitas, son las más inesperadas, las más impredecibles, ¿no? ¿Con qué frecuencia es el amor? También, por supuesto. ¿Y usted en general se tira muchos pedos? ¿Cómo te puede preguntar una cosa así? Pero como si eso fuera poco, para apañar la experiencia de un peruano en Ecuador, Jaime también la pasó mal en migración. En otro video subido también a su canal, relató que al parecer los agentes de migración ecuatorianos le retuvieron su pasaporte, arruinando su salida. Desde luego, su mente conspiranoica lo hizo pensar en un entramado del gobierno contra él y hasta se dio el chance de filosofar sobre Cucalón. Que en Ecuador no admiten la doble nacionalidad y por lo tanto yo era básicamente un delincuente. Entonces pensé, aquí hay algo raro, ¿no? Aquí hay algo raro, no me van a dejar salir. Vi que el ministro de gobierno de Ecuador era el que estaba a cargo de migraciones, pero vi que se llamaba Henry Cucalón. Pensé, si se apellida Cucalón, esto es jodido. El ministro de Lazo está resentido conmigo, Lazo se ha portado muy mal conmigo, entonces ahora su ministro Cucalón no me deja salir de Guayaquil. Cucalón no existe, es una palabra que no existe, es su apellido, pero la palabra no existe, pero Cuca sí. Cuca en algunos países coloquialmente y con procacidad, claro, es pene. No, yo dije, Cucalón ha desplegado aquí la cuca, tiene mala cuca. En el diccionario, si tienes mala cuca, es que eres una persona maliciosa. Yo pensé, este Cucalón tiene mala cuca. Me hicieron pasar un mal rato deliberadamente a propósito, en venganza por mis críticas al gobierno de Lazo. Yo creo que ella estaba cumpliendo órdenes superiores y que le dijeron, cuando pase Bailey, hazlo pasar un mal rato. Chuzo, bueno, con esa experiencia ya tiene para escribir otra novela, que por supuesto no leeremos porque somos centennials, así que esperamos a que Netflix haga su propia versión. Y ahora hablamos de impuestos. Señor Correa, déjenme vivir. Los impuestos son el hijo no reconocido de los Novoa, tanto así que no ha habido ni media pregunta en medios de comunicación sobre el hecho de que el grupo Novoa es el máximo deudor del Estado en ese rubro, con más de 80 millones de dólares. Bueno, eso fue hasta ayer, donde en un conversatorio de la UIDE en Quito, el Dani fue encarado al respecto, no por un periodista, sino por un estudiante. Citando tal cual su plan de gobierno habla de una persecución a los evasores tributarios, entendiendo que el grupo Novoa es el primer evasor del Ecuador. Y bueno, el Dani respondió como todo un crack, evadiendo y gameteando y también muchacheando un poquito al estudiante. Siendo es que es un grupo que está cometiendo un delito activamente que no está comprobado. Le recomiendo nomás. Y es hora de hablar del correísmo. Ándate a la casa de... Si bien el Machi no es presidente, su movimiento Revolución Ciudadana sigue siendo uno de los principales partidos del país. Y en estos días, el espíritu correísta se está como sintiendo de nuevo en el ambiente. Sobre todo en su simpática relación con los medios de comunicación. Esta vez fue el consejero de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, quien se pega una tangana de esas similares a las mejores épocas del Machi. Las críticas de cuál es el propósito de la existencia del Consejo de Participación. ¿Qué cosa alimenta la crítica? Todo esto que está pasando alrededor del Consejo de Participación. Oh,
estas son críticas de la opinión publicada de ustedes, los medios de comunicación, que siempre han querido, les incomoda el Consejo de Participación y les incomodan consejeros que el están... El que ustedes no hagan su trabajo y que tengamos años, tantas autoridades sin ser designadas es culpa de la prensa. ¿Quiere que le responda o no? Ay. No se pregunte, usted no se responde. No, usted me está echando la culpa de que usted no puede hacer su trabajo, me le está echando a mí y al resto de la prensa ecuatoriana. Es chistosísimo esto. Sí. No tengo que responderle a los periodistas, yo le respondo a mi mamá. Entonces no venga, consejero, ¿para qué viene? Nadie lo obligó. Nadie lo obligó a venir. Porque usted es un funcionario público y usted tiene que darle respuestas a la ciudadanía. Es chistosito. A ver, yo como que he escuchado algo similar en otro lado. Que me invitó, pues por eso es que estoy aquí. Si quieres me voy. Bueno, siempre estará YouNews para recopilar estas joyitas. ¡Bien hecho! Y eso es todo lo que tenemos para ustedes. Suscríbanse, den like y comenten este video, así como compartan e interactúen con todo el contenido de Cato Media en todas nuestras redes sociales. Y por favor, siempre tengan cerca a alguien confiable que los pueda salvar en momentos de crisis, así como este superheroico gatito. Un gran abrazo y nos vemos mañana. Eso mismo, cerremos ahí, está perfecto. Perfecto, de verdad te digo, está bien, sí, nos vamos. Nos vamos.